purgó prisión por hechos de corrupción, volvió a ser noticia. El grupo Orión de la Dirandro allanó e incautó 16 inmuebles de su propiedad valorizados en 120 millones de soles. Esto a pedido de la fiscal especializada en delitos de lavado de activos, Chiroque, que en los últimos años se presentaba como un hombre de éxito en lo textil y en lo jurídico, tiene un pasado que lo persigue y es el haber sido señalado como el lavador de activos de la red Orellana, una de las organizaciones de tráfico de terrenos e inmuebles más nefasta del país. Julio Chuquitaipe y Walter Jiménez con el reportaje. Soy Ricardo Chiroque y hoy contaré mi historia de éxito. 9:30 de la mañana, panorama en exclusiva. La casa del exalcalde de San Juan del Lurigancho, Ricardo Chiroque. Se le interviene por lavado de activos. Como cabeza de una organización criminal que está lavando millones de soles. Miren, una casa de más de 600 metros cuadrados. Es la acomodada vida de un personaje clave, un exalcalde, hoy sindicado por la fiscalía como cabeza de una organización criminal de lavado de activos. Señor Chiroque, Ricardo Chiroque, ahí lo tenemos, sí. La sorpresa lo embarga. Verse después de 6 años nuevamente rodeado por policías y fiscales. Esta vez no van por él, van por su fastuosa residencia de más de 600 metros cuadrados, ubicada en el corazón de San Borja. Señor Ricardo Chiroque, le incautan la casa. ¿Me incauta mi casa? Sí. ¿Pero por qué? Lavado de activos. ¿Ah? El ex alcalde de San Juan del Lurigancho estuvo preso 3 años por colusión. Ahora es abogado. Nuevamente, una ex autoridad distrital en su propio laberinto. Fue alcalde del distrito más grande del Perú. Condenado a 8 años de cárcel por los delitos de malversación de fondos públicos y colusión agravada. Estuvo solo 3 años en la cárcel, siempre envuelto en escándalos. Desde entonces, ha pretendido volver a la política por cuanto partido político se lo ha permitido. Nuestro partido Avanza País, en este gran encuentro de fraternidad por la elección de nuestro presidente. Quiero agradecer a todos aquellos que nos entendieron cuando hicimos nuestra alianza política, un compromiso de trabajo. Chiroque vuelve. Bienvenidos al estudio Chiroque, abogados y consultores. Todos tenemos problemas, pero siempre hay una solución. Ricardo Chiroque Paico, tu vecino de nacimiento, se presenta como un exitoso abogado. Según la tesis fiscal, era el encargado de pagos de sobornos a jueces cuando fue parte del equipo de abogados del ex todopoderoso abogado Rodolfo Orellana Rengifo. En este registro de pagos a magistrados del propio Orellana se puede leer: pago a juez Carlos Huertas del noveno juzgado comercial. Pago Ricardo Chiroque. Monto $5,000. Estado liquidado. Respetando la ley, respetando el debido proceso y sobre todo salvaguardando tus derechos. Durante estos últimos años, según Fiscalía, de 1999 al 2019, habría ejecutado nuevos actos de legitimación bajo modalidades de adquisiciones de bienes, muebles e inmuebles y constitución de empresas de fachada para legitimar
reclamar activos maculados recurriendo al apoyo de testaferros. No es la primera vez que su nombre aparece bajo investigación. Pasó lo mismo tras haber sido alcalde de San Juan del Lurigancho, bajo el partido Vamos Vecino del fujimorista Absalón Vázquez, allá por el año 1999. Una gestión marcada por denuncias de corrupción que terminó con Chiroque preso por haber desfalcado al municipio de San Juan del Lurigancho. Malversación de fondos públicos y colusión agravada. ¡Viva el mentira, sí, señor! Divorcios a cuestas y un matrimonio de estreno en plena pandemia, proyectando siempre esa imagen de fácil fortuna. Ricardo Chiroque Paico, para amarte, respetarte, brindarte todo mi amor, todo mi cariño, de mí para ti, para siempre, porque te amo y te prometo estar a tu lado. Buenas y las malas. Hoy, tanto su nueva esposa, Yerme Orneta Guerra, y su madre, Consuelo Guerra Flores, son parte de la investigación fiscal. Habrían actuado como testaferros en la conversión del dinero ilícito, comprando a sus nombres varias casas y departamentos en San Miguel, La Molina y una moderna camioneta Peugeot. Un patrimonio sin sustento, dado que ninguna trabaja. Siendo las 9 y 37 horas aproximadamente, del día 15 de enero, personal del Grupo de Operaciones Especiales Orión, de la Dirandro, se procedió a la incautación del inmueble de la calle Laredo 215, departamento 301, San Miguel, Lima. Se procede a la incautación del inmueble ubicado en la avenida Abancay 291, tienda S105, vinculado a la organización de Ricardo Chiroque Paico. Más de 16 inmuebles en Lima, Piura y Tumbes, vehículos, joyas y dinero en efectivo, valorizados en más de 120 millones de soles. 11 de la mañana, panorama en San Juan del Lurigancho. El operativo contra esta organización de lavado de activos encabezada por el exalcalde Ricardo Chiroque continúa. Esta vez, la fábrica de la marca de jeans de este personaje. Y como vemos, la misma placa que encontramos en la casa de San Borja. A cada paso, muestras de la millonaria inversión de presunto dinero ilegal en la fábrica de jeans de este personaje. En exclusiva para Panorama, lugar de intervención San Juan del Lurigancho, del hoy investigado Chiroque. Es la residencia de Chiroque en pleno corazón de San Borja. Hoy en manos del Programa Nacional de Bienes Incautados. A cada paso,
La vanidad de este personaje. A la derecha un estudio, acompañado de diversos cuadros, con fotografías de él mismo. Resaltan los caballos, en cuadros, esculturas y adornos. Al fondo, la piscina junto a la parrilla. Hasta esta residencia llegaron esta semana los agentes del Grupo Orión de la Dirandro y los fiscales a cargo de la doctora Marita Barreto. Vamos, 9:30 de la mañana, panorama en exclusiva. La casa del exalcalde de San Juan del Lurigancho, Ricardo Chiroque. Se le interviene por lavado de activos. Cabeza una organización criminal que está lavando millones de soles. Miren, una casa de más de 600 metros cuadrados. Señor Chiroque, hola. Ricardo Chiroque, ahí lo tenemos, sí. Frente a nosotros, el exalcalde de San Juan del Lurigancho luce contrariado, sorprendido. Señor Ricardo Chiroque, le incautan la casa. ¿Me incautan mi casa? Sí. ¿Pero por qué? Lavado de activos. Quiero agradecer a todos aquellos que nos entendieron cuando hicimos esta alianza política, un compromiso de trabajo. Atrás quedó esa imagen de ganador, del exitoso abogado, ansioso por volver a ocupar un cargo público. El ex alcalde de San Juan del Lurigancho estuvo preso 3 años por colusión. Ahora es abogado. Una investigación que apenas comienza. El círculo más íntimo del ex alcalde está bajo el escrutinio de la fiscalía. Empresas e inmuebles que de seguro traerán más sorpresas. Si algo queda claro es que Ricardo Chiroque sigue además interesado en la política y como tiene también claro que su pasado lo complica, quien está postulando ahora al Congreso no es él, es su hija. ¿Y lo hace? ¿Por qué partido? ¿Por qué partido creen ustedes? Por Podemos Perú, el partido sí, de Luna y de Urresti, partido al que además alguna vez tuvo entre sus filas precisamente a Ricardo Chiroque. Vamos ahora